Otra de las situaciones muy habituales que te pueden pasar es que no hayas dormido lo suficiente, sobre todo el día anterior, pero también la semana anterior. Los expertos recomiendan que duermas una serie de 25 ciclos de 90 minutos en la semana, ¿vale? Es decir, por lo menos 7 horas y media al día. Eso sería lo óptimo. Y sí, aunque bueno, hay personas que necesitan más o menos tiempo de sueño. Pero lo importante es que tú tengas tu sueño regular, tu sueño óptimo, y que cuando llegues el día de la competición, el día de tu entrenamiento principal, estés descansado tanto física como mentalmente. Porque si no duermes adecuadamente, ¿qué va a pasar? Pues que en ese entrenamiento o en esa competición vas a estar más obnubilado, vas a prestar menos atención, tu capacidad de concentración va a ser más baja, vas a estar distraído. Y dependiendo del tipo de deporte, pues esto puede afectar más o menos. Si es un deporte, por ejemplo, donde la prueba dura una o dos o varias horas de manera continua, pues no tiene tanta importancia a la hora de ser vulnerable a las lesiones, porque a lo mejor sí que puedes tener esos lapsus de atención o bajar un poco el rendimiento en ese momento es donde tienes un poco de respiro. Por ejemplo, una prueba de ciclismo. Una prueba de maratón donde a lo mejor puedes bajar un poco el ritmo a lo largo de toda la prueba. Pero si es una prueba donde son justo intervalos cortos de acción, donde tiene que ser muy intenso y tu atención tiene que estar siempre al su óptimo, entonces ahí es posible que si en esos momentos no tienes buena atención, pues tengas comportamientos corporales que no son controlados, tengas más ganas de salir de esa situación porque te está incomodando, tu cabeza, lo que decíamos, está un poco difusa y no es capaz de ejecutar ese plan de acción. Así que duerme adecuadamente y si no has dormido bien, recuerda que vas a ser más vulnerable a lesionarte y sobre todo a tener menos rendimiento. Espero que te haya gustado este vídeo y recuerda, dormir no es un tema de vagos, dormir es algo fundamental para mejorar tu rendimiento. Es una de las claves de tu recuperación y de que asimiles ese entrenamiento. Venga, nos vemos en otros vídeos. Si no has visto los vídeos de otras situaciones, ya sabes, pincha por ahí y míralos. Y luego también vamos a ver las estrategias que están relacionadas con todo esto. Saludo.